Estamos aquí con Roberto Pana. ¿Para acá? Bueno, panameño honorario. Panameño de apellido. De. Chiricano honorario también. Bueno, Pana, dinos, para ti, que eres parte integral de lo que es la organización de este evento, ¿qué es el Encuentro de la Cultura Metal? Mira, me agarraste así cansado. Para mí, pues, es una fiesta, ¿verdad? Todos los metaleros pueden venir a disfrutar desde los niños hasta la gente adulta, ¿verdad? Con tranquilidad, sin tener problemas de nada y con full seguridad. Y lo bueno es que es un evento que se está haciendo ya una tradición, pues solamente dos ediciones hasta hoy. Ya la gente lo reconoce y compra sus entradas sin problemas. Saben que es una organización seria y además avalada por el gobierno, donde por primera vez el Ministerio de Cultura nos apoya en esto, ¿verdad? Que es el Movimiento Nacional, donde también solamente tocan bandas chicas, ¿verdad? Por decirlo así, y que llega la suficiente gente como si fuera un concierto internacional. Es muy importante. Para ti que has estado metido ya de lleno en lo que es la organización, después del Encuentro de la Cultura Metal, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que debe llevar la escena metalera aquí en Costa Rica? Mira, de la escena no sé lo que va a pasar, ¿verdad? Porque yo siento que los conciertos nacionales han bajado mucho por culpa de los conciertos de grupos internacionales, ¿verdad? Ajá. Entonces esto es como una forma de salvar eso. Ajá, yo pienso que lo que va a crecer es el evento, ¿verdad? Y entre más crezca el evento, más apoyo las bandas nacionales van a ver. Lo que sí está muriendo ya son los conciertos underground, que se hacen en bares y todo. Cuando antes llegaban más de 100 personas, ahora no pasan de 50 o algo así, ¿verdad? Ajá. Esto es una excepción, definitivamente. Entonces yo creo que el siguiente paso es hacer esto mejor. Cada vez atraer más gente, hacerlo en espacios más amplios y hacerlo mejor organizado. ¿Algo más que quieras agregar ya para el final? Pues no, yo siento que lo que sí deberíamos de hacer es invitar a nuestros vecinos, ¿verdad? Como ustedes, los panameños y los nicaragüenses, que vengan y disfruten de lo que es metal nacional, ¿verdad? Para que se vaya haciendo más grande la fiesta. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias a vos. El Encuentro de la Cultura Metal. Bueno, sería el encuentro de todos los que amamos este tipo de música. Aquí confluye todo tipo de gente, ¿verdad? Ahí se da mucha información de lo que es el género. La gente puede observar lo que son las bandas, escucharlas. Y todos estamos como una gran familia y es como una gran fiesta. Okay. ¿Algo más que quieras agregar? Saludos de Greco, aquí con San Rico. Bueno, hermano. Bien, estamos aquí con Rotten Souls. ¿Qué es para ustedes el Encuentro de la Cultura Metal? Bueno, la verdad es que yo, voy a ser sincero, siempre he tenido una opinión. Y yo siento que realmente el único que copla el género musical como modo de vida es el metalero. Para nosotros realmente el metal es cultura. Eso es lo que estamos celebrando hoy acá en Costa Rica. Muy bien. ¿Algo más que quisieran agregar?
Sí, lo más importante es que hasta que por fin nos declararon como un evento de, ¿cómo se llama? De avalado por el Ministerio de Cultura y Juventud. Exactamente, muy que importante. Nunca nos habían tomado en cuenta, que más bien pensaban que nosotros éramos los satánicos y que nos perseguían por eso, pero ahora más bien nos están tomando en cuenta como un evento cultural, por dicho. ¿Algo más que quisieran agregar? Sí, que el metal es cultura. Ah, excelente. Sí, excelente. Muchas gracias. Ok, ¿qué? No, sí se... Ah, ok. No escucho nada. Ok, ¿qué es para ustedes el encuentro de la cultura metal? Bueno, esta es la segunda vez que yo vengo a este evento y es una oportunidad muy bonita para el metal costarricense porque esta vez es avalado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Entonces esto nos da como un apoyo cultural por parte del gobierno para lo que es este tipo de actividades musicales que generalmente son, por decirlo así, son mal vistas por el resto de la sociedad. Pero hoy es una excepción y contamos con el apoyo del gobierno. Ah, bueno, excelente. Una reunión de aquí, de toda la gente con un mismo gusto, de cholos. Lo he escuchado muchas veces el día de hoy. Sí, claro. Termino. Sí, el término. Reunión de cholos y hoy Tuanis, que estaba hablado por el ministerio, ya nos están dando más oportunidades, ya nos subcultura, como lo que somos, pura moda. Y a ver si de pronto una interpretación un poco más corta que la de ayer. ¿Qué es para ti, ahora que estamos en el encuentro de la cultura metal, de nuevo, el encuentro de la cultura metal? Pues básicamente, hermandad, siempre ver gente confiable.